Sin fecha. No sé hace cuánto no la grabo, pero ya creo que ya está en las 8 semanas, maybe papá 9, no me acuerdo, pero está grandota. El pelo está más, tiene más pelito y es más intrépida y destructora. Estamos, esta es la forma de hacer socialización entre ellos, especialmente Lulu con el Cats, el otro gato que tengo acá, el bandolero, el que se escapó ayer, que estuvo todo el día fuera de la casa y casi me dio infarto, exactamente, ese mismo. Y para que se puedan visualizar sin ser toscos ni que haya ni que uno se pase extra de del territorio del otro, pues tengo la rejita y hasta ahora ha funcionado bien. Se les da unos treats maravillosos, que by the way, déjame ver si lo tengo acá. Esta bolsa ya se acabó. Esto es espectacular para los gatos. Si quieren tener un treat que los vuelva locos, esta vaina es espectacular. Lo venden en Petco. Ya no hay, ya te di. Y cuesta como 7 y pico. Y también lo venden en Amazon. Christian ya lo pidió por Amazon. ¿Qué le pasa, Janina? ¿Qué quiere? ¿Qué no quiere, mamá? Cuando te graban te calmas, me lames, pero cuando no te estoy grabando me muerdes. ¡Au, coro! ¡Coñazo! ¿Viste esto? No peleen, que la que sale herida soy yo. Sí, eso está cool. Esta está enganchada. Peppa, what the fudge. La bajamos ya, son interesantes. Hello, es el mismo día, pero ya de noche. Vamos a ir a un concierto. ¿Es los Walters? Sí. Sí, él va a ver los Walters en Vivo Beach. Y este es el outfit. Quiero enseñarlo. Very relax. Si piensan que lentejuelas es relax, yes, it can be relax. No quería usar jeans y sí me estoy llevando flats, son estas botitas de ay, Betsey Johnson, sí. Esta camisa super mega sexy es un bodysuit de Zara, este pin, creo que es vintage, lo compré a una muchacha en Instagram, Balenciaga, la falda es de Zara. Y ya, estoy destruida. Solamente había cerveza. Actually no, vamos de nuevo. Había cerveza, vinos, pero no, cava. I don't know, no me acuerdo. Había vodka, whisky, whatever. Yo pedí cava. Me di 3 vasos. Pero como no había comido suficiente, o lo del estómago parece que me cayó mal. Y tuve que venir
regresarnos en Uber porque no me empecé a sentir súper mal. Y hoy lo estoy pagando. Así que me puse una mascarilla para relajarme. Domingo de descanso. La bebé ya tiene dos meses y tres semanas, algo así, más o menos, ¿verdad? Más aproximado. Cuando la cogimos tenía cinco semanas. Ella bebé de mamá, yo tengo una porquería. Qué rico tú huele. Esa naga. Ella naga. Yo tengo una naga. Por ahí se fue. Tú quieres salir, no puedes salir. Dios mío, déjame quieta. Vela. Ah, hostigamiento. Otras naguitas. Hola. Pero ¿por qué la pones de nuevo? Cómetela. Come la pepita. DJ. Ya, te lo estás comiendo. Este es el huevo de ella. Me trae la pepa, me la pone en la chancleta. Yo se la tengo que dar para ella comérsela. Ay.
tell you that. You know that already. Everybody knows Raid Shadow Legends. This game. Yo no me acuerdo ni cuántos detalles di, pero después de haber comprado el Nightgown Violeta que les enseñé en el haul de Nueva York, me quedé obsesionada con uno que vi, que me probé actually en la misma tienda en Brooklyn. Y no pude comprar porque, una, me quedaba súper apretado acá. Y dos, la raja me llegaba. Tenía una raja que llegaba aquí. Casi al ombligo. So, lo podía usar en la casa, pero no lo podía usar para salir. Y el plan realmente era para usarlo para salir. So, encontré esta tienda. Beautiful. Y este, el otro era un poquito más verdoso. Pero el color es bastante parecido. En la pantalla se ve como más azul. Es un turquesa bastante claro. En la vida real no se ve tan claro. Pero... uff, looks gorgeous. Voy a salir a la concha. Tengo un brunch themed de Euphoria. No sé si se puede ver el maquillaje. Después lo enseño. El rush. Estoy súper tarde, so. See you later. Llegamos a la concha. No me he enseñado bien el make-up. Hoy es el... bueno, ahorita se llama menú porque lo están chequeando. Hoy es el brunch theme de Euphoria, como mencioné ahorita. Y pues, tal pony es que yo vengo con una amiga que ella es influencer. Y ella me pregunta que cómo yo iba vestida. Y entonces cuando le escribo, le digo, creo que voy de verle. Y ella también va, me manda una foto toda de verle. O sea, las dos estamos, mira, vamos a ver. Viaje. Awesome. Maddie, esa es Maddie. Gorgeous. Así que venía como una loca. Tuve problemas técnicos, ahorita cuento de la ropa. Pero bueno, estoy estrenando el blazer de cosas de perdón, Paul de Lola. Que mostré, no sé si ya lo mostré, pero nada. Es vintage, never worn. Venía con la etiqueta. Después les cuento.